yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Aquí la muerte visita sin horario, varios somos de barrio. Welcome to the Terre, de guerras horas completas. O Terre te respetan o Terre te revientan. La tranza pasa, finanzas y clientes. No te alteres, hoy no te alteres, dos pesos. Dos pesos prestan, por como cuatro está hablando, yo necesito dos pesos. Pero qué dinero, qué es, pero no tengo dinero. Dos pesitos, no es que te punté por dos pesos. Pero no tengo, qué dinero quieres que te preste, no tengo dinero. Dos pesos, encima, espera, me parece conocido vos. Tu hermano me ha jodido una vez y van a cagar todos ustedes. Pero nada que ver conmigo hoy. Encima no me quieres prestar dos pesos. Pero qué dinero, qué dinero quieres que te preste, no tengo dinero. No, 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 no,
mirando. Ya, mira, a ver, por suerte a meter también el marco. ¿Cuál es que al baño? ¿No? ¿Vas a correr más? ¿Voy a volver, loco? Yo no vuelvo más. Oye, tus cosas, ¿por qué te van? No, ya, pero... ¿Vas a dejar tus cosas? Sí, no, ahorita a ver. No, no vas a copar. No vuelvo más, porque no vuelvo más. No vas a copar, no vuelvo a ti. Si no, vas a ver poste. Mínimo, no voy a ver. Mínimo. ¿Dónde están los cuartos? Ah, y adentro están chupando. ¿Y vos por qué estás escapando, el maricón? No, vamos a dar. Yo no orinar nomás. Ahorita vas a regresar. Si no regresas, vas a ir, ya sabes. ¿A cuánto está aquí ahora? Aquí habían estado. ¿Cuándo no es? Ahorita. ¿Cómo es? ¡Pucha, mira! ¿Cómo soy? Nunca te compadre. ¿Cómo es, chino? ¿Cómo es? Oh, vos, ¿desde cuándo estás haciendo aquí? También bien, chico, ya lo quieres. De tiempo también. Oye, ¿te has olvidado? Me llamo, mira. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo es? ¿Vos te das la culpa, cabrón? ¿Qué? Yo no te he hecho nada. ¿Vos eres de ese equipo? Sí, pero sí, no te he hecho yo nada. El zona ha sido. ¿Pero vos estás jugando de equipo o no? No, está, ¿de quién están unidos ustedes aquí? Oye, ¿quién me gusta eso? Mira, tú me has dado para decirte que le prende, aunque mi celular todavía... Ya, casi, hasta medianoche se va a quedar. Hoy vamos, pero te he ganado, vos estás más verde que yo. No, no, está anunciando, ¿por qué? Oye, me llaman nomás. Sí, sírvame una copa, esta copa llena. Qué bien que te mando así, pendejo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que le has hecho a mi cuate? ¿Qué le has hecho? ¿Qué vas a inventar, pendejo? ¿Qué es joda? ¿Qué es joda? Oye, este cuate creo que no está molestando, creo. Estás solito. A vos más no te metas. Estás solo. Vas a inventar los dos. ¿Tú y cuántos más? Más. ¿Cómo vamos a ir a continuar la? ¿Por qué no vamos con toda la gente para ¿cómo, chavo? Para plantarnos ahí con todos. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, silencio. ¿Cómo? Vamos. A ver, silencio. Ya venimos por ahí. Ya estamos a dos cuadras. Vamos, dice que el chavo le han quequeado. No vamos.
mismo sitio, güey. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? La bamba negra, nos han jodido, nos han pegado, güey. ¿Qué ha pasado, nada? Nos han pegado, feo. ¿Qué vas? Me sacó la M. Ahora, vamos, ya, güey, vamos. Van a cagar el fuego, van a cagar. Vamos, vamos. Marco Antonio, ¿cómo estás? Pucha, ayer me han pegado, hoy me han sacado a mierda, hoy, pucha, me han pegado de dos personas. Puta, cuando me estaba viniendo de la cancha, no me vení solito. ¿Está en serio? No, pues, pucha, no sabes qué es lo que me han hecho, pero me está doliendo mi estómago, mi pecho, mi espalda más que todo, y me han botado, pero va a ser. Está miércoles. Hoy te cuento que a mí también me han agarrado hoy, y lo mismo que a vos te, me han hecho hoy, no sabes. Igualito. Creo, no sé si será por bronca, será por lo que les hemos ganado, pero, qué será. Pero, no sé. Bueno, es que va a ser, la cosa es que, bueno, no sé, continuar nomás. Solo quiero decirte que vengas aquí a... ¿A qué, pues? A don Emilio. Va a ser de trabajo práctico. Sí. Ah, ¿hay trabajo? Ya. Ya. Casi me he olvidado, ya, voy a venir. Sí, te vas a preocupar, pues, mira, ya es tarde. Ya, listo. Bueno, chao. Listo, chao. ¿Qué le has hecho a mi cuate, pendejo? ¿Cuál cuate? ¿En cuate? Sí. ¿Te acuerdas de ese partido de la anterior noche? ¿Qué hoy. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa, mi cuate? ¿Qué vas a hacer vos? No sabes con qué es. Hablantaste, Cario Gaya. Haz el traste a quien sea si quieres. Sí, pendejo. No te metes con vos, estás secar. Sí, pendejo. ¿Ya has de uno aquí? No, joder, a mis cuates son estudiantes. Son mis cuates. A secar. Pendejo. ¿Te vas a acordar de mí? Te estás yendo, vas a cagar. Te vas a gastar unos de estos días. Me avisan nomás cuando alguien les jode. No sé, de repente no se nos acercaba. Ya terminado, vamos pues. Vos eres de los encanados. Vos todavía. ¿En serio? Claro. No, y ahí nos vemos. Pero un año. Ya sabes, te amo. ¿No me reconoces?
Te presento a mi amigo, que se va a integrar hoy día. Tienes que ser fuerte para esto, ¿eh? Bueno, ya sabemos cómo bautizarle, ahora le vamos a bautizar. Para, pero antes te tenemos que tomar estas. Y chicos, ¿te acompañamos con estas? Bueno, nosotros te vamos a acompañar con cerveza y voy a le dar tragos. ¿Qué? ¿No sabes tomar? No, es la primera vez. Bueno, la segunda, pero... está fuerte. Bueno, le dejaremos por un momento y continuaremos con Mauricio. Maricón, ya estamos terminando. Como yo soy el jefe, voy a terminar con el bautizo. Bueno, parate, todo es el bautizo. Vamos. Estás adentro, mi amigo. Estás adentro. Como ahora ya eres uno de nosotros. Vamos a celebrarlo. Para mí ya es tarde, más claramente. Es viejo, ¿eh? ¿Qué haces? No, si yo me hacen el tiempo, ya más bien, tío. No, espera. ¿Tú fumar? ¿Tú vas a fumar? No puedo creer, hasta eso. Nada, ¿qué cosas, man? No, para mí es bien. ¿Qué tal? Tú me das enseñando cosas que yo no sé. Ni siquiera son cosas malas, ¿o qué? Supongo que te vas... el pavito, ay, guay. No, es que yo no sé de eso, sí, tío. Ahora vas a aprender conmigo. Ah, pero... ya, listo, muchacho. ¿Estás haciendo más bien? Sí, yo me tengo que ir. Ya, chao. Chao, chao. No, para vos. Chao. Asesino de asesinos como Ray los elimino. Porque solo son la mierda estorbando en el camino. Mi destino está en la cima por hacer mejores rimas. Mientras que aquí en la tumba te bajan de la tarima. No gastes la saliva queriendo competir, porque del M a la C yo soy el mejor MC. Aléjate de aquí, que tu rap es asqueroso. Pinche prieto que ojoso, ya salte de ese pozo. 10 años y no sabes cómo se hace. Y dime, ¿qué tal? ¿Por qué no fuiste esta mañana a la feria? Tuve que ir a trabajar. Te cuento que yo sí fui y estaba súper. Habían diferentes colegios, cosas bonitas. Habían maquetas igual. Estaban bonitas, saqué unas fotos. Si quieres te la puedo enseñar. Y ni te cuento, a veces los colegios así. ¿Cómo están? ¿Por qué están solitas? Es esta hora. ¿Están solitas? No, pueden dejar de eso. ¿Qué tienen? ¿Cómo están bonitas con ustedes solitas? Disculpe, ¿se puede ir, por favor? No, es manera de hablar, ¿sabes? Por favor, modérese, ¿sí? Eso es lo que está. ¿Qué quiere? ¿Puede irse, por favor? ¿Cómo que quiere? Dame eso. Por favor, dame eso. ¿Qué le pasa? No tengo nada. Por favor, solo tenemos eso, nada más. Puede irse.
ya tiene lo que tiene. ¡Auxilio! ¡Me está robando! Tengo más audacia que los topos en Camboya. Soy la olla donde lleven los MCs. Cuando tratan de acercarse con su micro a combatir, me los paso por aquí, todos juntos uno en uno. Mi rima el rey Neptuno, grande como Atila el Uno. Visible como el humo de un incendio forestal. Te cagaste los calzones cuando suelte mi cristal. ¿Desde qué cocinas? Es que... mis cuates están sin costera. Me quieren pegar. Oh, gracias. Gracias. Tienes que cuidar, compadre. Hay mucho maleante afuera, hay mucho maleante. Tienes que cuidarte, amigo. Gracias. Quédate aquí hasta que todo pase. Gracias, compadre. Voy a sentarme, compadre. Siéntate más, más. Hey, contame, ¿qué ha pasado? Pucha, ¿por qué te estaban persiguiendo? Algunas cosas, en Bronx por ahí, amigo. Y no me has dicho creo tu nombre, ¿cómo te llamas? Mi nombre, pucha. No me da muchos, no, pero para mis amigos, para mis hermanos, soy el Lobito, compa. Y ahora, tú eres mi hermano del alma, me has salvado. Te voy a agradecer, te di un favor, más que un favor, compa, para lo que sea de la mami. No, ¿cómo que? ¿Sí? No, no es nada. Listo, compa, okay. Eres mi amigo. Claro. Sí, debe ser directo en sus mensajes, no andar con ataduras en la lengua. Aquel que me lance rimas va a recibir rimas, y aquel que me lance golpes va a recibir golpes. En el mundo del hip hop y sus cuatro elementos, lo más importante es la competencia. Todos quieren ser el depredador más grande, siempre el más grande acaba con el más pequeño, mientras nadie acabe conmigo. Yo gano eso honestamente. Honestamente. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya te he dicho, chateando. Tío, solo te envías el celular. Uy, si hay eso, no sé, antes de que tú aparezcas, muchacho. ¿Sí? ¿Has de comprar uno más mejorcito? Claro, yo voy a comprar uno mejor. Más mejor que el tío. ¿No habrá? Debe haber. ¿Y qué es? ¿Ya has comido? No, todavía, tío. Acabo de llegar con mi mamá. ¿Y Yuri? ¿Qué? ¿Para qué hora vas a la comida? Dentro de una hora y media. No, vos estás mal, pero ¿sabes qué hora es? ¿Sabes que mi sobrino no está sin hambre hasta ahorita? Es que no tengo tiempo, no sé cómo atenderlo a él. Llego de la venta y... No, antes de ir al mercado también se lo debes cocinar. Mira, aquí hasta aquí hasta esta hora está hambreando. Es que madrugo, cuñado, es que no tengo tiempo. A mi hermano también, ¿cómo me lo harás hambrear vos? Me lo llora mi sobrino. Es jodido, ¿de qué hora les voy de comer ni nada? Vamos, vamos. Pero mi hijo, yo estoy haciendo la comida, espera un momento. Mami, ya va adelante más. Pero hijo. Dormir. Recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí. Un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando. ¿Por qué? ¿Algún problema? Vamos a donde ya sabemos. No, no, ¿dónde tengo? Llevándole vos. Quiero soltarle la mano. Vas a andar a estudiar, amigo. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa vos? Vos no, es, no, vos no es de nosotros. Sí, déjalo de más. Espero que se dé cuenta. Bueno, espero que. Se dé cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es mamá de Beatriz? No, soy la mamá de Zona. Zona. Sí. Ya.
Yo le he hecho llamar ayer por el asunto del problema de que su hijo no viene al colegio. Ahora, yo quiero saber dónde está el problema, porque hemos detectado que aquí, en estos lugares, mucha gente mala se está viniendo de Quillacollo, y queremos que usted nos explique por qué no está viniendo al colegio. ¿Sabe algo? Mi hijo es bueno, no sé, no entiendo qué hace, o sea, él es estudioso. Bueno, uno es el comportamiento en la casa y otro aquí. Ahora, cuando tú dices que es bueno, en el colegio no sé qué ha pasado. Pase, señora, tenemos aquí... Buenas tardes. Buenas tardes, tome asiento. ¿Usted es mamá de Beatriz? Sí. Ya, tome asiento, señorita. Yo estoy hablando con la mamá de Ronald. Probablemente estos casos a nosotros nos llama a pensar. Quería decir otra cosa más, señor director. Yo no tengo tiempo exactamente, o sea, para tener su cuidado, tratar de ayudarle en sus tareas. Es que trabajo todo el día y no puedo. Llego a la noche y a veces no está, a veces está. A veces me dice mi otra hija, se ha salido. Bueno, eso es lo que pasa, señor director. En estos casos, señora mamá, sí o sí, por la salud de su hija, por su formación, tiene que reservar un tiempo, así sea en la noche. No hay otro. Porque si dejamos pasar, como que todo es normal, el problema va creciendo y se va sumando. Y al final, cuando ya las papas queman, queremos solucionar. Y a veces es muy tarde. Yo creo que ahora usted deberá cambiar de actitud y deberá decir, bueno, o es mi hija o es mi trabajo. Porque dinero al fin y al cabo es posible conseguir, pero perder su hijo, eso va a ser más doloroso para la, no solo para usted, sino para toda su familia. Bueno, señora, está bien. Director, gracias. Bueno, me da tiempo, señorita. Gracias. Hasta luego. Pues papá, buenas noches. Estas son las horas de llegar. No, estábamos haciendo trabajo y pues me retrasó un poco. ¿Y qué tal el colegio? Ah, estaba bien. Por ahí. Mamá dijo que vino hoy día. No sé, no le he visto, no sé. No le he visto ni un momento y en el colegio. Y dice que no está yendo a pasar clases. Yo estoy yendo a pasar clases, papá. ¿Me estás mintiendo a mí entonces? No. ¿O tu mamá es la que está mintiendo? Mi mamá es la que está mintiendo, papá. No creo que tu mamá esté mintiendo, hijo. No, yo no te estoy mintiendo, papá. Yo no te estoy mintiendo. Tú no estás yendo al colegio. ¿Por qué no estás yendo al colegio? Eres un vago. Yo estoy yendo al colegio, papá. Cada vez que haces negar, eres una porquería, papá. Ve a hacer tus cosas. De una vez deberías hacer algo bueno. Tus ojos también están marcados. Tienes tufo, estás oliendo alcohol, ¿por qué no vas al colegio en vez de ir a la chichería? Tu imaginación nomás es pa. Cada vez es lo mismo contigo, la próxima va a ser peor. Ahora voy a ir a buscar un trabajo que está en el periódico, voy a ir a preguntar si hay vacantes para que entre al trabajo. La verdad es que tu mamá me está cansando que esto con el trabajo. Mejor me retiro ahorita antes que llegue tu mamá, ya va a llegar, te preparará la cena. Y mejor es que desde mañana esté yendo al colegio. Voy a ir a buscar trabajo, a ver si me lo dan. Ya no quiero escuchar a tu mamá diciéndome que soy un vago. Voy a ir a buscar trabajo. Adiós. Hola, Ronald. ¿Qué es? ¿Qué es? Vení hoy, vamos a ir a fasear. Ay, no puedo fasear hoy. Vení, apurá, te estamos esperando. No, vamos a ir todos. Oye, yo ya me quiero salir de esto, yo ya no quiero hacer esto. Ya me he arrepentido de todo. Tienes que venir, cojudo, ¿cómo que no vas a venir? No, yo ya no quiero venir hoy. ¿Qué te quieres salir del grupo? No me hagas emputar, de vos estamos la cara. Yo te he dicho la primera vez cuando querías entrar que nunca más ibas a salir de este grupo.
No, yo... No, ya, no, tienes que venir. Me quiero retirar hoy. No, y... No, entonces vení por última vez de la cancha ahí abajito. Ya te apures. Ya, ya voy a hacer todo lo posible. Ya, 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 chao. Va a cagar, es cojo, se quiere salir de ahí. Deni, ¿qué hay comida? Espera, que todavía no está cocido. ¿Qué? No está todavía cocido. Te digo que quiere comida. No está cocido, falta todavía que cuezca. Vos cada vez eres así, mierda. ¡Dame! ¿Qué crees, ah? ¿Ah? ¡Ya basta, suéltame! Me voy a ir con mis amigos. Cada vez eres vos así. Ya no aguanto más. Habías venido, maricón. Tan siempre quería salir, ahora tienes que pelear conmigo para que te salgues. Yo no voy a pelear con vos. Entonces nunca te va a salir. ¿Quién me lo va a pedir? Yo. Ahora vamos a dar a chicos. Quiero, déjame asegurar. Gracias, calientito. Ya me salvas tú y yo te salvo ahora, ¿no? Ah, claro, pues. Voy por ti, mañana por mí. Uy, ¿ves ese sueño de allá? Sí. El Andrés es maravilloso, es un macho, la verdad. La mente va a dar. Sí, en serio. ¿Vamos? Ya pues, en serio. Después. ¿De ves? ¿Has llegado, no? Sí, sí. ¡Ah! ¡No fue! ¡Oye, déjalo! ¡Oye, no sé qué hemos hecho, oye. No te sientes mal. Así se ve abierta esa cosa. Creo que era mi maestro y me ha mirado la cara. Creo que era mi maestro. Oye, escúchame. Sí. Pues va. Ve. Era mi maestro. Profe, el que nos enseñaba a jugar, carajo. ¿Qué importa? Plata, si quería tenemos algo más para comer, ¿no? Ok. ¿Ves que nos van a ganar, sí? Como que sí. Lo único que eres. Imagínate con este. No quiero quedar con ni una de mis cosas. ¿Qué cosa? ¿No te crees hombre o qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Es que... O sea, yo te he dicho que me dices y lo has hecho, ¿no ve? Que esta era la mitad para yo vos. No sabía que era mi profe. No, la mitad para vos. No puede agarrar nada de eso. Sí, bueno. Vamos donde se ve. ¡Mierda, sí! ¿Qué quieres que haga? ¿Te ha golpeado, pero no? Mi profe. ¿Pero te ha golpeado? ¿Cómo pudiste haber apuñalado? Tan solo lo hubieras golpeado. Yeah. Quiero que te calmes. No te pongas así. No, ni siquiera en servicio. ¿Cómo quieres que me ponga? Ya está hecho, ¿no? ¿O qué? Espera, ya. Vamos, demasiado. No, no voy a ir. Anda, andate yo. Está seguido. Ya, bueno. ¿Qué he hecho?
que vale una vida. ¿Qué me estoy convirtiendo? Y dime, ¿cómo estás en el cole? Bien, ¿y tú? Ah, ya tú sabes, la universidad, gastos. Sí, me imagino. Oye, ¿sabías que hay una fiesta? Sí, ¿en dónde? Es uno de tus compañeros de colegio. A ver, ¿no es el Rocha? Exactamente, ¿oye, vamos? Vamos, pero la Beatriz. Pues... tendríamos que invitar a uno de nuestros amigos para que la acompañe. Sí, pero ¿quién sería? ¿Tienes alguna idea? Yo no, ¿sabes? Los míos casados, todo eso. Hola, amigas, ¿cómo están? Hola, Donald. ¿Todo bien? Sí. ¿Y qué cuentan? Nada, aquí planeando. Ah, sí, justo apareciste. Tenemos una sorpresa. Ah, esa sorpresa. También. Sí. ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Sabes? Se acerca una fiesta en un cumple de un amigo. ¿Qué? En un cumple de un amigo. Ah, ok. Y queríamos invitarte para que vayas con una de nuestras amigas que está soltera. Bien, soltera. Sí. ¿Y cómo es? Es bonita, de tu tamaño. Ah, de mi tamaño. Sí. ¿Cómo es su comportamiento? Depende también cómo se comporte. Por ahí es una... No creas, tampoco así. Ya, ok. Entonces... ¿Y eso más o menos en...? La fiesta sería ¿qué? Entre esta semana. No estamos muy bien informados. Bueno, yo les dejo. Tengo que ir a hacer otras cosas. Entonces, estamos, ¿seguro no ves? Sí, nos contactamos. Bien. Yeah. Bye. Chao, te cuidas. Chao. Bueno, eso era todo. Ahora ya estamos completas. Sí, como caído del cielo. Bueno, ya me voy. Ya lo conseguimos, ¿no? Tengo que ir a hacer un trabajo. Yo también, bueno. ¿Nos vemos? Ya, chao, te cuidas. Nos vemos en la fiesta entonces. Ya, chao. Mirá, los platos están sucios. ¿A qué hora vas a lavar? Todo el día estás parada en la calle. Cada día ando buscando el trabajo, no lo encuentro. Pero vos deberías por lo menos lavar los platos. Ya no me das plata ni para comer. ¿Qué cosa voy a hacer? Cada vez peleando ustedes, ¿no? Nunca van a terminar sus discusiones. ¿De qué estaban peleando? ¿O de qué estaban discutiendo? Es que tu padre no trabaja, pues. Es que tu madre no hace durar las cosas. No saben qué gastará el dinero que le doy. ¿Qué dinero me das? Tú no haces nada. ¿Qué? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? A ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo? A ver vos, papi. No es fácil buscar trabajo, hijo. Es que tu mamá anda reclamando de todo y a ella no se le entiende. Ya estoy hasta aquí con ustedes, ya estoy molesto. No sé, ya me tienen harto, yo ya no sé qué hacer, ya me he cansado. Ve, mira cómo lo educas a tu hijo. Tú eres el padre aquí, tú tienes que educarle a tu hijo. Pero tú eres la madre que más habla con los hijos. ¿Y el padre no? No, el padre... O sea, ya me he cansado, cállate de papi. Ya me he casado con ustedes, no sé, ya no sé qué hacer con ustedes. Hijo, tú no vas a ir, ¿no? Suéltame. Yo no voy a ir a ti, no sé. ¿Ves? Ya me he casado de escucharles discutir cada vez lo mismo con ustedes. Hijo, ¿y a dónde está yo? Voy a ir a la fiesta. ¡Esa es tu casa, hijo! ¿Ves cómo le caigo? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú eres el papá aquí en la casa? Irá a buscar trabajo, me llevará unas pocas monedas, a ver si tengo suerte. Para la vuelta quiero ver limpio la cocina, adiós. ¿Y tu hijo? Le irá a buscar a la fiesta. Asesino de asesinos, como Ray los elimino. Porque solo son la mierda estorbando en el camino. Mi destino está en la cima por hacer mejores rimas. Mientras que en la tumba te bajan de la tarima. No gastes la saliva. Por ahí, oye, gracias por lo de los días, me has hecho un gran favor. Ay, tu chapa, uno de estos días te lo voy a dar, compa. No te preocupes. No vivo en mi casa. Más casas, mujer, le hacen. Ah, ¿y cómo soy? ¿Te has entrado de la fiesta de Rocha? No,
no sé, me estaban comentando algo, ayer me estaban diciendo, no sé, la Jack y la Jimena me estaban comentando. Ah, sí, sí, me conoces. ¿Te conoces o no? Sí, sí, le conozco. Ah, sí. Ellos me estaban comentando eso. Okay. Es que me van a presentar una amiga y todo eso. ¿Amiga? Sí, ah, sí. Ey, ya que me haces el favor y todo eso, estoy imaginando que mandan los amigos. ¿Qué es para facilitar las cosas? ¿Ya te imaginarás que es, no ven? No. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? No, te va a ir a dar harto. No me digas que es nah. Lo que estoy pensando que es. Más o menos. Pero no creas que voy a usar yo esto. No, pero te vas a hacer las cosas, vas a bien, entonces te va a cambiar la vida. Ya, no sé, esa es la verdad. No, y no, mejor no. Mejor no. Sí, pero... Estás regalando, ¿sabes cuánto cuesta eso? No, mejor no. Tiene un precio elevado, te estás regalando, vos eres mi amigo, vos estás regalando. No, yo no pienso esas cosas, sí. No. No, solo quieres agarrar. Hoy. Sí, porfa. Hacerme ese favor, eres mi amigo, hacerlo como mi amigo, ¿sí? Te he hecho favor, si me has hecho favor, así que por eso. ¿Ya? ¿Qué? Sí. Te cuidas. Ahí yo me voy. Mi rima el reino es un grande como Atila el Uno. Visible como el humo de un incendio forestal. Te cagaste los calzones cuando suelto mi freestyle. Ay, 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 ay. En la mano traigo un mal. Y en los ojos el infierno del que me quiere enfrentar. Vas para atrás y retro. Un pendejo tan solo es engrandecerlo. Siempre me gigantesco porque durante 2 minutos 28 acabo de hacerlo. Hola mi amor, ¿puedes salir de tu casa y habitar? Sí, donde siempre nos encontramos, ahí te estoy esperando. Salí rápido, te voy a esperar. Quiero hablar con vos urgente, salí. Pucha, este cojudo me debe uno. Vos me has podido, pendejo. Estamos en el
¡Eso! La porrera calle 13 se percibe de base, ¿cómo están? Los más hierros, dicen. Y los que no van a tomar bebidas alcohólicas, ¿dónde están? Los que dicen no al alcohol, sí al refresquito. ¡Quiero ver las manos arriba! ¿Dónde están los que quieren más guarapo? Levanten su mano hacia arriba. ¿Cuántos quieren más guarapo? ¡Vamos arriba! Está riquísimo el guarapo. Está delicioso. Y era vez al Jorge de especiales. El Optimoy presente esta tarde de especiales. ¡El Optimoy! ¡Ey! ¿Qué te puedo contar? Mi familia es un desastre. No me gusta por nada. Mis papás cada día se la pasan peleando. La fábula también. No sé, la verdad. Ya no sé qué hacer. Tranquilo, es lo mismo. Tengo todo lo que quiero, pero mi mamá no tiene tiempo para comunicarse conmigo o hablar conmigo, nada, casi es como si estuviera yo sola, así, me siento así, pero yo tengo todo lo que quiero. A mí en cambio no me da casi nada. Mi familia es degenerados también. Un abrazo para los todos negros también que están por ese lado. ¡Corre! ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten la mano! ¡Y los casados! ¡Vamos! ¿Qué se piensa? ¿Y esto dice? ¿Para qué? ¿Para que me enamore? ¿Dónde está Jessica? ¿Que levante la mano? Oye, Jessica, ¿se fue, no? ¡Vamos! ¿Cuántas son de quinta? ¡Levante la mano! ¿Los de mi curso? ¿Dónde están? ¡Levante la mano! ¡Solamente quinta vez! ¡Quinta vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes cuatro! ¡Vamos! 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 Otros innovables. Pero se empezó para la vía nueve. Banderas negras, un abrazo, planta igual. Presentes esta tarde. Es la fiesta. De parte de Reggae, voy para las otras innovables. Las más innovables. Líder. Está la hierba mix, San Jorge, esta tarde. Quiero ver las manos arriba. Atención a Roberto Ticona por controles, por favor, gracias. Tengo que chicotear a mis encantados un cacho. ¿Cómo? Ya, yeah, pues. ¿Son de verdad tus ojos? Locos, vía moderna, vamos a pensar cómo está. Antes locos, vía moderna, vamos a pensar cómo está.
Buenas noches, mami. ¿Cómo te ha ido en trabajo? Ay, cansador, agotador. ¿Dónde está tu hermana Beatriz? Parece que ha salido con sus amigos, no lo sé. Solo me dijo, estoy saliendo, nada más. Ay, este chico. ¿Trajiste la comida? Sí, está a la mesa. Mira, mami, me saqué 60. Ah, qué bien, hijita. No te importa. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Well, quiero decirte algo. Habla, te estoy escuchando. Pero ma, quiero que me escuches, siempre andas trabajando. Solo por ese, por un momento quieres darme un poco de, no sé. Es que tengo que entregar mañana, hija. Tengo que terminar. Tan solo un momento, quiero decirte algo. Te estoy escuchando, por eso habla. Ma, nunca tienes tiempo para nosotros. Tan solo escúchame por ahora. Está bien. Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres? No sé cómo decirte. Solo te pido que me disculpes por esto. A ver, dame tus manos. Ya, avísame. Ma, estoy embarazada. ¿Qué? Ma, en verdad, lo siento por fallarte, lo siento por todo. Quiero explicarte cómo fueron las cosas. De verdad. Tú no me puedes hacer esto. Ma, disculpa. Lo siento, en verdad. Yo hice todo por ti, hice todo por ti y tu hermana. No me pueden hacer esto. Quiero que te vayas de mi casa inmediatamente. No, mamá, no la botes. Ella es mi hermana. ¿No escuchas lo que acaba de decir? Quiero que te vayas. Quiero que te vayas de mi casa. Pero, mamá, déjame explicarte. Déjame cómo fueron las cosas. Déjame explicarte. Tan solo escúchame, por favor, mamá. Solo escúchame, nada más. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas de mi casa. Mamá, déjame explicarte cómo fueron las cosas. Yo te di todo lo que tenía. Nunca te he fallado. Por favor, ma, déjame explicarte. No, déjame quiero explicarte, que te vayas. Ma, por favor. Quiero que te vayas. Vete, vete, quiero que te vayas, déjame. Madre, déjame explicarte cómo fueron las cosas. No es como... Hoy perdí una hija. No tengo una hija, solo tengo una. Pero, ma, déjame explicarte. Vete de mi casa. Vete de mi casa, no quiero verte. Ma, vete, vete, no quiero verte. Mucho menos en este instante. Por favor, ma, déjame explicarte. Perdón, lo siento mucho, ma. Vete de mi casa, no quiero verte. No quiero verte, hijo, ma. Mamá, era mi hermana. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres seguir sus pasos? Pues puedes irte tú también. ¿Qué hice para merecer esto? Pasa el tiempo, soy un TikTok y estoy más cabrón. El último parado de mi generación. Sigo bailando, yo por mi barrio. Cotorreo por todos lados. De
descansen en paz todos los quedados. Ya se la sabe. ¿Cómo estás? Casi bien. Tú deberías saber por qué estás así. ¿Estás mal humor? ¿Y qué es el otro día? ¿La picarita qué tal te ha funcionado? Mejor no me hables de eso, por favor. ¿Por qué? Es que sé que la mente. Todo es tu culpa. No me vuelvas a tocar. ¿Sí? No sé si me también vos decís que andate antes, no quiero tener problemas, ¿ya? Andate de aquí, cabrón. Andate de aquí, no quiero tener problemas, maricón. Pendejo. Cobarde. ¿Ah? ¡Oh! De lo que nos han pegado, nos tenés que vengar ahora. Toditos les vamos a agarrar escobuts de canto. A todos van a llamar. Ya les he conocido, ya sé quién es. Son muchos, pero nosotros somos más que ellos. Este pat creo que medio un conocido se me hace. Agárrenle. ¿Dónde está tu punta ahora? Sin tu punta no eres nada, ¿no ves? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es, cabrón? ¿Qué tienes? Joder, otra vez, ¿quién está amenazando con su punta? ¿Dónde está ahora, joder? Joder. ¿Qué tienes? ¿Qué me estás diciendo? Otra vez con tu punta nos has amenazado a mí y a mi cuate corriendo. ¿Sí o no? No es que te baja ahorita, no es que te punte. ¿Qué es así? ¿Estás alucidiotazo? No quieres que te baje. ¿Si quieres? Ya ve, ya me da con el sonar, ahora contigo. Bombi, trae la punta, la voy a puntear. Creo que... El sonar, ¿sabes que es bronca, no ve? Si es conjudo, sabes que me ha pegado. Y va a pagar va con su vida. A mí me acaba de cagar. Se ha hecho a los vivos. ¿Y tú me has querido pegar? ¿No tienes que ponerse cuates? Los cuates, ¿no ven? Me ha pegado a mí. John, podemos aliarnos. Como yo... se trata de ese conjudo, nos aliaremos. Y le sacaremos su puta, le mataremos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Solito no. Si me traicionas, tú también cagas, mueres. No he dicho que voy a pertenecer a tu grupo, ¿ya? Voy a ayudarte, ¿ok? Bueno, no, entonces que sea... Te voy a ayudar. ¿Ya? ¿Vas a ayudar? Te vamos a ayudar todos. Todos van a sacar su puta de escojudo. Yo te voy a estar contactando. Voy a decir qué está pasando con él y todo. La voz me avisa todo de él. Quiero que le vigiles, quiero que me des datos sobre su familia, de todo. Nosotros nos vamos a encargar de esto. Ya. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero no me... Entonces que sea así.
Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio. Chicas, pueden irse, por favor. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Quién lo está sola? Nada más. ¿Por qué? No se imaginan el problema que tengo gracias a ustedes, chicas. ¿Cómo que gracias a mí? Nosotros no hicimos nada. ¿Saben qué, chicas? Gracias a lo que me presentaron, a su amigo Ronald, dizque buen amigo, dizque buen chico. Tengo un problema enorme y no se imaginan, mi mamá me botó de la casa. Para el colmo, estoy embarazada, chicas. Pero es su culpa de ustedes. Beatriz, nosotros no tenemos la culpa. Beatriz, lo siento. Todo te di, eras tú la razón de vivir y la sangre de mi corazón. Por traición, un puñal que mató la llama del amor. Tú te vas a arrepentir y yo no estaré. ¿Sabes, Bea? La verdad, quería disculparme por todo lo ocurrido. Lamento haberte hecho eso que te hice en la fiesta y me siento mal. ¿Sabes? Yo no soy así. Yo aprecio mucho a las mujeres y por eso es que me... Tú no te imaginas lo que me ha pasado. No sabes lo que ha sucedido ahora con mi familia. Mi mamá me acaba de botar de casa. No sé dónde ir, no sé dónde estar. Mis amigas resultaron que no son mis amigas. Y tú, pensé que eras un buen chico. No sé qué me llevó a hacer eso, en serio. La verdad creo que fue la tentación. Creo que fue para experimentar lo que alguna persona siempre quiere experimentar y me siento mal por haberte hecho eso, ¿verdad? ¿Me puedes perdonar? Solo tengo un problema. No sé si decirte, no sé cómo decirte o no sé si tendría que decirte, no sé. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Por eso fue que mi mamá me botó de casa. Fue por eso. No sé qué pensar. ¿Ahora me entiendes? Dices que tu madre te botó, ¿no? ¿Por qué no bajas? Vas a tu casa, recoges tus cosas y vienes. Me esperas aquí dentro de... Bueno, mejor ven a las 7:30, más o menos por ahí, ¿ok? Me esperas justo por aquí, ¿ok? Es lo único que te puedo decir y lamento mucho todo lo que pasó. Ni modo. Te pido la noche. Juntos sabemos salir adelante. See in the face the mirror of your dreams.
vengarme. No se faltan, vienen nomás a trabajar, tienen ganas de trabajar, no estamos viendo.
más quieras saber? A ver, un cacho, veremos. Así como les estaba diciendo, la paz, pero un poco de cemento para un poco afinar esa parte de allá. Es que nos ha faltado cemento, ya se ha acabado, hemos afinado toda esta parte y nos falta ya para esa parte nomás unas cuantas bolsas. Hola. También ha faltado un poco de ladrillo. Sí, ¿qué quieres? Si quiero elevar estas partes un poco más. ¿Qué? ¿La Beatriz? Dime que eso no es una broma. Arquitecto, me tengo que ir, lo siento, tendrán que trabajar ustedes por hoy día. Yo me retiro. No, no, pero todavía tenemos que... Sí, pero mi hija me necesita, lo siento. Álvaro, anda y dame a cocinar para tu papá. Anda a cocinar vos. Anda y dame a esperar un rato, Álvaro. Estoy durmiendo. Oye, ayúdame vos, no quiero hacer nada, tú una vez hoy, Álvaro. No jodas, andas vos. Álvaro, ayúdame, te espero. Oye, chango, acuérdate. Pendejo, ¿por qué me estás tocando? Pero no, no, espero, chaval. Ayúdame, espero, ayúdame. Pero ya va a ir a tu papá. Pero ya va a ir a tu papá. ¿Qué me estás tocando? ¿Qué pasa aquí? No sé, están discutiendo hasta un corte, escucha sus discusiones. No sabes, tú y yo no me quiero ayudar ni nada ya aquí. Yo no llego a cansar aquí a escuchar sus gritos de los dos. No me quiero ayudar nada aquí, mejor voy a comer. ¿Ah, cocinador? No, voy a hacer algo para comer, tú y yo no me quiero ayudar nada aquí ya. Yo. Sentate. ¿Qué? Sentate. Vamos a hablar. ¿De qué? ¿Qué cosa he hecho? Pero sentate. ¿Pero qué he hecho? Sentate, ¿pero vamos qué a hablar? He hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué has discutido con tu hermano? Porque eres mi hermano menor, tienes que hacerme caso a mí. Pero vos tienes que darle como su mayor. Nah, si es mi menor y el que haga. Pues soy... tienes que dar como si yo, tienes que dar ejemplo. No, pero ¿por qué me hablas de ejemplo? ¿Qué ejemplo vos me das? Yo trabajo para mantenerlos a ustedes. Tu trabajo me da vergüenza. Digo, no, vos estás caminando por malos pasos, ¿no? No, papi. No, pero sentate. No, no me toques, me das vergüenza, sí. Sentate. Mira, estás sucio, papi. ¿Y eso qué? Yo te he criado. Sí, pero... Por mí tienes lo que tienes aquí. Hola. Sí, ya estoy saliendo, ahorita va a salir. ¿Dónde va a salir? ¿Dónde cielo? Hijo. Dice que nos vamos a ir a... Ya te ha dado de alta. Sí, he venido aquí, acabo de informarme de todo. Y... Cintia... De verdad que estoy bien arrepentido por todo lo que te he hecho. Te pido por favor que me perdones. Tú sabes muy bien que me he equivocado y... Y estoy muy arrepentido de eso. Perdóname, por favor. Vas a disculpar, pero no se puede todo lo que me has hecho. No, no puedo perdonarte. Me has lastimado mucho tiempo. De verdad, Cintia, te lo juro que voy a hacer todo lo posible para volverte, para que te vuelvas a enamorar de mí. Sin sol, ya verás.
hacer para seguir? Yo te diré, inténtalo otra vez. Los árboles mueren de pie. Esto fue mi culpa. Es mi culpa que estés así. En este estado. Sé que no me puedes oír. Días sin sol, ya no habrá. Pero esto no se va a quedar así. Mi amor, ¿qué pasa? No me saludaste cuando entré. Por cierto, ¿dónde está mi hijo? Pues de eso, estoy despreocupada. El vago de tu hermano viene y se lo lleva. Esa clase de hermano tienes. Ni siquiera aporta un centavo para la verdura. Pero mi vida, Fe, yo soy su única familia de mi hermano, y sin él, ¿yo qué puedo hacer? Te entiendo, pero lo quiero fuera de mi casa mañana mismo. Tienes que hacer algo, porque va a ser tarde para nosotros cuando tratemos de hacer algo mejor para nuestro hijo. Bueno, y entonces, no tendré ni el medio, remedio de hablar con él y para que se vaya. Bueno, le iré a buscar. Espero que encuentres solución. ¿Qué viene a joder a los jóvenes? Viene a joder. Lo dirán a todos. Una de las razones es porque a mi negra, a mi chica, a mi ñata me la ha sacado la mierda. Tengo tantas ganas de sacarle la mierda a él, pero no sé, solo no puedo hacerlo. Te creo, pendejo, tal vez es una trampa. Por mí has confiado una vez en mí. Si, si te estoy mintiendo, por favor, sácame la mierda si quieres, matame. ¿Cómo es hoy quieren transgrupo? ¿Sí o no? Ahora yo debería sacar la mierda, chao. ¿No vas a la mamá? No, tú no vas a pertenecer al grupo, pero sí vas a ser el informante. Claro, yo voy a ser el informante si ustedes quieran. Lo importante es que él pague. Pero cabrón, no quiero que nos falles. No va a pasar. No vas a fallar, pendejo. Lo importante es que le vamos a sacar la mierda, chao. Si nos fallas, tu familia se la ve con nosotros. Ahora hazte bola antes que saquemos puta pendejo.
Yo no quería hacerlo. Hijo mío, no, hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Y vos qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo vos aquí? Yo no fui, lo mataron. Hijito, lo mataron. ¿Cómo se llama? Me mataron, tío. Qué decepción, qué decepción, mi sobrina metido en esto. Llama a la ambulancia, que vengas rápido, llamale. ¡Qué decepción siendo mi sobrina todavía metida en estas pandillas! ¡Llama a la ambulancia! ¡A este me lo voy a llevar a la policía! ¡Levantate! No quería hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a matar? ¿Cómo? ¡Yo no fui! ¿Cómo lo vas a matar? ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¿Para qué ha salido así con mi hermano? ¿Y ese maldito de mi hermano? Digo, pero... va a ver mi hermano cuando lo encuentre, pero va a ver. Thank you.
¿Creíste que esto acabaría aquí?